Crece la expectativa en Bogotá por una medida que el Consejo de Estado está a punto de tomar y que podría traducirse en el regreso de Gustavo Petro a la alcaldía. Se trata de las medidas cautelares que debe definir el alto tribunal dentro del nuevo intento de Petro para que se anule su destitución. En las próximas horas, el Consejo de Estado podría determinar si el exalcalde Gustavo Petro puede o no volver a su cargo en el Palacio Liébano. Se trata de las medidas cautelares que Petro pidió luego de solicitar la nulidad del fallo de la Procuraduría sobre su destitución. El proceso se ha vuelto un tema de alta sensibilidad. Aunque la solicitud de nulidad fue llevada ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, este se declaró incompetente y el caso llegó al Consejo de Estado, donde días atrás rechazaron las numerosas tutelas puestas en favor de Petro. Este último caso, en el Consejo de Estado, quedó por sorteo en manos del magistrado Gerardo Arenas, quien en su momento votó a favor de los derechos del alcalde en las tutelas que le fueron negadas por la mayoría de los magistrados. Se espera que el magistrado Arenas decida si concede o no las medidas cautelares al alcalde. Si las concede, Petro podrá volver al cargo. Mientras el Consejo de Estado estudia el caso en profundidad, Arenas también podrá decidir si asume solo el proceso o si solicita la intervención del alto tribunal en pleno.